Marlon revela que vivió un infierno sin Wendy Guevara. Parece que el rechazo y la desaprobación hacia el modelo venezolano Marlon Colmenares continúa. Y es que en esta ocasión el también influencer expresó su sentir en medio de la polémica generada por ser supuestamente uno de los amigos más cercanos de Wendy Guevara. Ha sido en marco del triunfo de su amiga en el famoso reality La Casa de los Famosos, lo que ha desatado aún más la desaprobación de los internautas, pues muchos aseguran que solo se lleva bien con la perdida por el dinero, lujos y beneficios que puede conseguir a costa de ella. Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Marlon compartió un lado de su experiencia que había mantenido en la sombra, mientras Wendy se encontraba inmersa en la competencia que finalmente la llevó a ganar la lujosa suma de 4 millones de pesos. Marlon atravesaba un tormento emocional que no había revelado hasta ahora y se desencadenó a partir de los chismes y rumores que corrieron sobre él en los medios digitales, lo cual solo provocó que le llovieran muchos comentarios negativos. Les quiero decir que yo quería de verdad, ya quería, estaba loco porque terminara La Casa de los Famosos. Yo la pasé, yo viví, bueno, ella era Team Infierno y yo viví un infierno. Con visible pesar en su rostro, Marlon confesó que las redes sociales se convirtieron en un campo de encuentro personal para él durante el tiempo que Wendy estuvo en el reality. Los comentarios negativos, los rumores y las especulaciones sobre su relación con la influencer afectaron profundamente su estado emocional y su calidad de vida. Me hicieron vivir un infierno, declaró con voz entrecortada, dejando ver la magnitud del impacto que esta situación tuvo en su bienestar mental. Es importante recordar que Marlon fue objeto de declaraciones tanto de conocidos como de amigos de la influencer, mientras ella se encontraba participando en el famoso reality. Además, las redes sociales pueden ser tanto un espacio de apoyo y cariño como de juicios y prejuicios desmedidos, siendo que la fama y la exposición pública puede llevar consigo una carga emocional abrumadora. Es fundamental recordar que detrás de cada figura pública existe un ser humano vulnerable a las palabras y opiniones de otros. Por su parte, Wendy Guevara, quien se ha convertido en un ícono de las redes sociales y la cultura influencer, se ha pronunciado sobre este tema. Al enterarse de la situación que su amigo Marlon vivió en medio de su participación en el reality, Wendy expresó su intención de hablar con sus amigas cercanas para aclarar cualquier malentendido. Yo de hecho voy a ver a mis amigas mañana y voy a hablar con ellas. Y la verdad no es que yo esté hablando mal de ellas, yo sé que me apoyaron mucho y todo, pero no sé, de repente veo muchos videos también de mi hermano diciendo de ti y que si el helicóptero era prestado. Aunque su triunfo en La Casa ha sido motivo de celebración entre sus seguidores, Wendy también es consciente del poder de las palabras y de cómo pueden impactar en la vida de quienes la rodean, por lo que decidió darse el tiempo de aclarar primeramente la situación con sus familiares y amigos que estuvieron involucrados en las polémicas de Marlon, su intachable amigo. No podemos negar que el triunfo de Wendy en La Casa de los Famosos es un logro que merece reconocimiento, pero también es una oportunidad para recordar que la bondad y el respeto son valores que deben permanecer en todas las circunstancias, incluso en las profundidades de las redes sociales.